a este evento. Okay, estamos recording. Okay, gracias y hola, bienvenidos a todos al Día Mundial del Futuro. So, una plataforma para que las voces de los jóvenes puedan compartir sus futuros imaginados. Mi nombre es Lisa Giuliani de Teach the Future. La misión de Teach the Future es enseñar a pensar en el futuro a los estudiantes y educadores de todo el mundo. Y ahora les paso el micrófono a Julio con Teach the Future México. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este evento que hemos preparado con mucho entusiasmo para mostrar las voces de mucha gente que está viendo su futuro y viendo el futuro colectivo también. Entonces, estamos muy contentos de poder compartir. Vamos a tener la participación de jóvenes de varias partes del mundo, de Colombia, de México, y ellos nos van a contar su visión de un tema del futuro en específico. Tenemos personas que van desde los 25 años hasta una participante muy especial de 6 años que también nos va a hablar sobre cómo ve el futuro. Así que, bueno, sin más, le voy a presentar a la primera participante que ya está en México. Ella se llama Miriam. Y Miriam tiene un lema para presentarse hoy y nos dice que para ella el futuro, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y le llamarás destino. Por eso es un lema muy apropiado. Adelante, Miriam, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mi nombre es Miriam, tengo 21 años y pues yo les voy a hablar un poco sobre lo que yo espero que sea el futuro del movimiento Body Positive, que es básicamente un movimiento que impulsa a las personas a aceptar su cuerpo tal y como es, pero también critica a muchas industrias como la farmacóloga, la industria del entretenimiento, y pues industrias que impulsan un estereotipo de cuerpo de cómo deberíamos vernos. Y pues este escenario que yo planteo sobre lo que espero que sea el futuro de este movimiento es que sea algo importante social y culturalmente, que se hable sobre la aceptación de la diversidad que existe y resiste. Y también que haya políticas públicas que regulen pues todos los mensajes a los que estamos enfrentados sobre cómo debemos de vernos, cuándo debemos de cuidar, cómo debe de ser nuestro cuerpo. Y pues además también que existan espacios pues públicos que sean adaptados para todo tipo de cuerpos, y pues este es un futuro en el que de igual forma la gente no habla sobre el cuerpo de otras personas, y pues hay una conciencia sobre eso. Sobre los consejos que yo daría es justo como lo decía en Julio en mi lema, pues primero ser consciente de dónde viene ese juicio o percepción sobre nuestro cuerpo que puede ser, llegar a ser negativa, o sobre el cuerpo de los demás, de dónde viene, ubicarlo, para entonces poder comprender que a lo mejor no es nuestro, sino que viene desde otros lugares como pues la publicidad o el mundo del entretenimiento, o incluso los entornos digitales que pues están llenos de estereotipos y de imágenes de cómo deberíamos de ser, y pues la realidad es que no solo debemos ser como somos,
Y pues ese sería mi primer consejo, el hacer consciente esto y también el desde ese lugar pensar que no tenemos derecho de hablar del cuerpo de otros ni tampoco de la salud de otros, porque ese es otro tema que se relaciona bastante con el body positive y que muchas veces se ataca al movimiento por eso, porque las personas creen que pues tienen derecho de hablar de la salud de otra persona, cuando en realidad la salud es un tema muy personal, menos si es hablando de la pandemia, pero la salud es personal y debería de ser una conversación que solo se tenga con tu médico. Y pues eso, creo que sería básicamente todo. También que desmitificar que la belleza es sinónimo de salud, porque pues a veces se interponen las concepciones de lo que es bello y lo que no, y pues eso es muy subjetivo. Qué bueno, Miriam. Tenemos un tiempecito para pasar a la siguiente presentación. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo en ese movimiento de body positive, cómo te imaginas que podría ser un día en el 2030 si te puedes imaginar ese escenario? Solamente para que nos lo comentes, ¿cómo sería un día del 2030 con esta visión que tú nos explicas? Claro, sí, pues sería un día en el que no tienes miedo de usar o verte de alguna forma, porque pues estás empoderado de cómo eres y se tiene una conciencia y sabes que nadie más va a cuestionarte sobre tu peso, tu apariencia física, el color de tu piel. Pues es un día en el que estás confiado sobre cómo te ves y que tu valor no recae en tu imagen. Muy bien. Muchas gracias, Miriam. Vamos entonces a pasar a la siguiente presentación con otro tema muy importante y va a estar presentando Wendy Baena. Ella está en Ciudad de México, igual que Miriam, se me olvidó presentar ese dato. Wendy tiene solo 20 años y hoy nos viene con un lema que es una frase de Bertolt Brecht. Ella se va a presentar su tema, pero dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Adelante, Wendy, bienvenida. Muchas gracias. Justo esta frase de Bertolt Brecht me lleva mucho hacia el tema que voy a hablar hoy, que es sobre el apoyo económico al teatro en México, porque nuestro teatro ha estado enfrentándose a muchos problemas. En este momento está viviendo una gran crisis y, bueno, creo que hay unas cuantas formas o de las que yo podría pensar para poder por lo menos estabilizarlo un poco. Por ejemplo, una de ellas es que los recursos que el gobierno pueda estar quitando, de cierta manera, en vez de hacer eso, podría apoyarnos a nosotros y esos recursos podrían ocuparse para diferentes compañías y se podría dividir entre todas esas y ayudarles para crear nuevas oportunidades. La otra es tal vez encontrar recursos o financiamientos desde iniciativas privadas. Entonces, por ejemplo, buscar la forma de que Fundación Carlos Slim, que está apoyando mucho a las artes en este momento, pueda financiar parte de ellas. Tal vez otra opción sería una mezcla de las dos, que el gobierno pueda financiar cierto porcentaje de las obras
y la iniciativa privada otro tanto. Y así ya no sería tan, tan pesado el poder crear una obra. O que se junten tres partes, el gobierno, la privada y las producciones independientes. O sea, de parte de la compañía, que se meta otro ingreso por ahí y justo aligerar un poco más el peso. Otra de mis propuestas es que tal vez el gobierno no proporcione dinero para la creación, sino para el mantenimiento de nuestros espacios. O sea, el mantener un teatro es muy caro para una sola compañía. Entonces, yo creo que el gobierno podría darnos ciertos recursos para que eso sea posible. Porque esta es una de las partes más problemáticas en este momento. Esa es una de las grandes partes de la crisis. Entonces, yo creo que justo para que nuestro gremio pueda prosperar, hay que tener un colchoncito ahí. Y creo que esto podría ayudarnos bastante. Y mi última propuesta es que los boletos sean más baratos, porque ahorita los boletos, por ejemplo, de una megaproducción, llámese Chicago, que fue la última megaproducción que existió antes de la pandemia, los boletos eran carísimos, o sea, iban desde los 1,000 pesos hasta los 3,000 pesos. Y el costear para una familia esa cantidad es muy complicado, sobre todo con lo que se está ganando en estos tiempos. Entonces yo creo que si bajamos un poco el costo de los boletos, podría ser mucho más viable el que una familia pueda ir. O sea, por ejemplo, nuestra familia estándar es 4 personas. Entonces, el que... no, estoy hablando de boletos de teatro. Esa es otra cosa, que muchas familias vienen de provincia para ver las obras. Entonces, es todavía un gasto mayor. Para ayudarlos, yo opino que sea bajar los costos para que así pueda entrar un mayor flujo de personas y se pueda costear mejor todo, pues, los gastos del que ocupa el teatro. Muy bien, Wendy, te voy a ya para concluir, solamente una pequeña pregunta. ¿Cómo piensas tú que pueden servir la tecnología para el arte en el futuro, para esto que tú estás hablando? ¿Cómo puede ayudar a que sea más barato y para que llegue a más personas? Justo eso de abaratar los costos, creo que podría ayudarnos a vender un poco más de boletos haciendo funciones en streaming. O sea, que tanto al mismo tiempo se estén haciendo las funciones en vivo, ajá, como que se estén streameando. Entonces ya entra por dos partes mayor dinero y puede costearse mejor. Muy bien, muchísimas gracias, Wendy. Bueno, ahora me toca presentarles a un chico que está en Bogotá. Él es Andrés. Andrés tiene 13 años y tiene un tema muy importante. Voy a decirle que su lema es: entre todos construimos el futuro, o los futuros, los niños y los jóvenes también hacemos el futuro. Así que adelante, Andrés, el micrófono es tuyo. Hola. Primero les voy a compartir una breve presentación de PowerPoint que tengo. Perfecto. Listo, me avisan si ya la están viendo. Sí, Andrés, ya. Listo, entonces, el tema de mi interés que yo escogí es la educación para el 2030. Entonces, la educación, por definición, es como cada acción de crianza, enseñanza
y doctrina que se le da a una persona por medio de un docente. Eso se puede entender como el proceso de aprendizaje que recibe una persona. Para mí, ¿cómo va a ser la educación en 2030? Bueno, según tendencia, la educación en el 2030 no va a cambiar mucho. Sin embargo, no debería ser así. Entre todas las personas deberíamos impulsar el cambio de la educación que voy a mostrar en mis 5 consejos. Primero, invertir en el futuro. La educación culturiza a una nación. Se le atribuye a la ex primer ministra de Alemania, Angela Merkel, la siguiente reflexión. No sale más barato invertir a la educación que tener una población analfabeta. Eso se puede entender como que es más factible para una nación educar a una generación para que en el futuro el país sea autosostenible y pueda progresar. Segundo, escuchar a los niños. Hay que tener en cuenta a los más jóvenes. Por ejemplo, a veces la voz de la inocencia puede marcar realidades que un adulto no puede o no quiere escuchar. Por ejemplo, yo antes pensaba que la corrupción simplemente se solucionaba con cultura ciudadana. Y parece muy obvio, pero si lo piensas bien es muy lógico. Y eso viene de la educación. Tercero, más actividades para fomentar el cambio. Entonces la idea es seguir haciendo actividades como estas para que más personas puedan entrar al mundo de estudiar el futuro y puedan aprender a moldear sus futuros como un alfarero moldea una vasija. Cuarto, actualizar escenarios, métodos y medios de enseñanza. Aquí traigo 2 ejemplos, de carros y de celulares. Entonces podemos ver que hay unas bases, como que los 2 carros tienen 4 ruedas o que los celulares son rectangulares, pero hay serias diferencias. Esto va a las clases. En 1900 tenemos a niños sentados en pupitres o escritorios mirándose a una dirección donde está el docente mostrando su asignatura, mientras que en 2015 vemos casi lo mismo. Pero cuando somos obligados a cambiar y a evolucionar, a crear nuevas cosas, como los acontecimientos que pasaron el último año, fuimos obligados a cambiar a virtualidad, que tiene bases. Son los niños mirando una pizarra donde el docente explica su materia. Pero hay cambios. Esta es una imagen de una de mis clases de la mañana. Y quinto, apropiación de herramientas digitales. Aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para mejorar los procesos de estudio. Entonces, por ejemplo, ¿qué me refiero cuando digo herramientas digitales? Me refiero que en el mundo del internet y la tecnología digital del siglo XXI, hay muchas herramientas que antes en la presencialidad era ilógico pensarlo. Por ejemplo, veamos un chat. En un chat pueden adjuntar elementos o talleres o se pueden resolver dudas sin necesidad de activar el micrófono. Por último, las conclusiones. Es muy importante este tipo de actividades ya que fortalece la construcción de futuros más allá de la tendencia. La educación debe evolucionar rápidamente adaptándose a las realidades actuales y es prioritario formar a los niños jóvenes en la capacidad de construir sus futuros. Ok, gracias. Tanto el tema de este modo de la práctica como de la organización son muy interesantes. Entonces, igual, pues como todos, no tengo una idea de quién es. Y estoy atento a si tienen alguna duda. Neuro y social. Okay. Neuro siempre me emociona mucho. Pues me emociona escuchar que te emociona, Coral. Esperemos que juntas nos emocionemos todavía más. Gracias, Coral. ¿Quién sigue? Elisa. Bueno, pues yo esperaría seguir como haciendo esta integración de los conocimientos tanto teóricos para ponernos en práctica y pues seguir aprendiendo más. ¿Aló? Tengo una pregunta. ¿Cómo ves tú los equipos en el futuro, los equipos de educación en el futuro, la interacción entre las personas? ¿Equipos te refieres como a clases? Sí, los equipos de que sea un grupo de personas que estudien juntos y así. Los equipos. Yo pienso que como está hasta ahora, está muy bien y el futuro puede que siga igual, que es unos estudiantes y un profesor. Porque, por ejemplo, cuando el profesor
nos deja actividades asincrónicas, que no está ahí, solamente lo pone. Es como hacerlo solo y yo siento que uno aprende menos si es asincrónico. Así que yo pienso que este modelo se va a ir postergando en el futuro. Siento que va a seguir siendo igual. Tu micrófono. Andrés, ¿dónde estudias tú? Para que nos cuentes. Yo estudio en el Colegio de Calasanz de Medellín, pero por la pandemia me encuentro en Bogotá. Ah, muy bien, muy bien. Ok, bueno, y felicitaciones por tu presentación. Entonces, y el grado escolar. Ah, yo estoy actualmente en séptimo. En séptimo C, creo, sí, séptimo C. Sí. Muy bien, excelente, Andrés. Bueno, voy a dar paso a la próxima ponente, que es Anet. Ella está en Ciudad de México. Anet tiene 17 años y hoy nos va a presentar un tema muy interesante y su lema de introducción es: lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. Entonces, ayúdanos a interpretar. Esta es una frase de Michel Foucault. Entonces, adelante, Anet, te oímos con mucho interés. Primero que nada, hola, buenos días, tardes, noches. Yo voy a compartir con ustedes una serie de reflexiones acerca del futuro en 2030, ¿no? En el futuro que yo sueño, que yo imagino, nuestros méritos y el lugar donde estudiamos dejan de ser un factor importante al momento de dar nuestra opinión. Esto es algo que, por ejemplo, yo, que estoy en el mundo del arte, de las artes visuales, la pintura, el dibujo, es muy común de observar que, digamos, aquí en México hay una escuela de artes llamada La Esmeralda, ¿no? Entonces es muy común que se diga, ah, pero ¿tú dónde estudiaste? ¿Estudiaste en La Esmeralda? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Estudiaste en La Esmeralda o no? Ah, no, tú no estudiaste aquí en esta academia más prestigiosa, entonces tu opinión vale menos. Y cosas por el estilo, cuando eso no debería pasar. Asimismo, el conocimiento que llega a nosotros se deja de absorber así tal cual nos llega y es cuestionado y reinterpretado. Es decir, no aceptar el conocimiento así tal cual nos llega como una ley suprema, como algo así que deba ser tomado por hecho, ¿no? Sino que nuestra capacidad de reflexión, de análisis, pues es muchísimo mayor para saber qué sucede con esta información que llega a nosotros. Asimismo, pues, en el futuro, somos conscientes de que muchas veces no basta con solo esforzarse mucho, sino que hay factores que también influyen en ello, como puede ser el capital social heredado, que por poner un ejemplo, ¿no? El hecho de que yo esté aquí, pues, es gracias a esto, al capital social heredado. Yo no estaría aquí compartiendo mi opinión de no ser por mi círculo social cercano, por mi familia, por mi mamá. Entonces, también es importante darnos cuenta de ello. Muchas veces poseemos ciertos privilegios desde que nacemos y nunca somos conscientes de ello. Incluso muchas veces los negamos cuando pues no debería de ser así, pues. Asimismo, dijo mucho asimismo, otro factor por el que no solo basta con echarle ganas, puede ser nuestro color de piel. Eso, pues hay muchas estadísticas que lo demuestran, que la gente blanca tiene más oportunidades laborales que la gente morena o de raza negra. Y pues también nuestro género, ¿no? Vaya.
que a la mujer siempre se le cuestiona más que al hombre. Y también el lugar donde realizamos nuestros estudios, también es, como lo mencioné antes, es otra cuestión que, pues que tiene mucho que ver, ¿no? Que ciertas instituciones tengan más prestigio que otras y que ya nada más por eso tu participación sea menos válida. Pues. Y por último, algo que quiero yo en el futuro es que la redacción de los textos académicos dejen de ser como que usan solo palabras que entre ellos entienden, es decir, textos académicos redactados por y para que se quedan dentro de la misma academia. O sea, como por qué negarle el conocimiento a alguien privándolo de ese saber con palabras que sabemos que no todo mundo entiende y estas personas dan por hecho que todo mundo tiene el mismo capital cultural que ellos. Muy bien. Y ahora sí, para cerrar, pues no he escrito 5 consejos, he escrito nada más 2, pero yo considero que pues son bastante importantes, valiosos, y pues que me gustaría que sea algo que pues desde ahorita podemos hacer, ¿no? Que sería pues no dar por hecho la realidad que nos rodea, sino aprender a cuestionarnos. Y segundo, dejar de perpetuar los estándares de la meritocracia, es decir, que una persona valga más que otra por si estudió aquí, si estudió acá, si hizo esto, hizo aquello. Ay, es que obviamente la opinión de fulano tiene más importancia porque él estudió en el extranjero, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque pues la realidad es que no siempre basta con echarle ganas y ya. Y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias, Anés, estupendo. Si tengo un momentito para alguien que quiera preguntar, y si no si puede ponerlo en el chat, si no, pues te voy a hacer la misma pregunta que hice antes a otro participante. Si te imaginas un día en el 2030, donde eso que tú deseas ya esté manifiesto, ¿cómo sería ese día? ¿Cómo sería ese día deseable para ti en el 2030 con el tema que estás hablando? Yo pienso que un día donde todo esto que digo está hecho